Y la verdad que acá se involucran todos, los colegios, la religiosa, no hay distinción de credo religioso, es el Estado provincial y el Estado municipal, pero esta gente re talentosa, que pone año a año más alta y más alto el nivel de la fiesta. La verdad que si ustedes lo vieran, los chicos de los colegios haciendo muñecos, soldando, todo gratuitamente, obviamente, que lo hacen, haciendo maquetas hasta de las ruinas de San Ignacio, todo algo que después en el parque temático se luce todo. Así que la verdad que es una fiesta que se ve la mano de Dios y que es muy importante para el turismo religioso de la provincia de Misiones. Antonio, lo cambio de tema, ya habías de asumir, y también cómo queda el municipio, ¿no? El municipio queda en perfectas condiciones, con superávit fiscal, como corresponde, sin ninguna deuda, y bueno, todo programado para que el cambio de autoridades, tal cual lo dije cuando asumía hace 8 años atrás, el intendente que me suceda no debe sentir la gente el cambio, sino que debe sentir la continuidad, y una continuidad, si es posible, muy superior a la que nosotros dejamos. Que esa debe ser la sana competencia de lo que venimos a cumplir por el voto de ustedes, popular, un mandato para con el pueblo. Bueno, me voy con esa satisfacción de la labor cumplida, agradeciéndole a ustedes, a Dios, ¿no es cierto?, a mi familia y a la gente de mi pueblo que me ha apoyado, de haber podido cumplir en la medida que el país me lo permitió, con mucho de lo prometido. Prácticamente las promesas que nosotros habíamos hecho las cumplimos todas y más, y eso es una satisfacción personal, tener el reconocimiento de la gente en la calle, de los empleados municipales que me sorprendieron el jueves pasado, viniendo de madrugada a recibirme con todas las máquinas, los camiones, con un bocinazos, y bueno, después una fiesta sorpresa. Así que bueno, agradecerle a la vida esto, ¿no? De poder cumplir. ¿Tiene que quedar un pendiente de Sartori? Y siempre cuando uno sueña, sueña en grande. Lo que me quedó pendiente, pude hacer mucho en el primer periodo mío, viviendas, y después para la gente que menos tiene, quisiera haber hecho más, pero las circunstancias del país no me lo permitieron. Y siempre cuando uno sueña, sueña en grande, pero no voy a ser desconforme, voy a ser agradecido. Me voy agradecido con lo que pudimos hacer y agradecido con el pueblo que me acompañó. ¿Se ha reunido con el nuevo intendente? Está al lado mío todos los días en la transición, como tiene que ser, como política de Estado, que lo había dicho el día que asumí. ¿Con qué proyectos en su nuevo rol, cómo piensa encararlo? ¿Ya tiene proyectos? ¿Cuáles son las expectativas? Sí, en la campaña dijimos que nosotros íbamos a apoyar al gobierno que el pueblo elija, pero que la mirada nuestra siempre iba a tener una mirada profunda a Misiones. El Frente Renovador va con esa impronta de continuar con su bloque, como lo tenía, hoy con menos integrantes, porque así lo decidió el misionero con su voto, pero con las mismas ganas y la misma fuerza de acompañar, de que el país salga adelante, combata la inflación, que haya pleno empleo, pero que esta provincia sea mirada diferente, sea vista de una provincia que tenga una cuestión fiscal distinta, diferente, y que las compensaciones que han quedado en el tiempo puedan venir, porque las necesitamos como provincia que crece y que tiene más de 1.200.000 habitantes y que tiene una coparticipación de cuando tenía 400.000, así que nos queda una ardua tarea por seguir desarrollando. Comienza este próximo viernes 6 de diciembre, se desarrolla durante 2 fines de semana, 6, 7, 8 el primero, el segundo 13, 14 y 15. La propuesta es variada porque tenemos no solamente espectáculos artísticos, una bella decoración para toda la ciudad, sino que tenemos un parque temático de 4 hectáreas y medias con múltiples atractivos. La gente puede visitar nuestras muestras del Antiguo, Nuevo Testamento, muestra pesebres del mundo, la casa de nuestro Papá Noel misionero con su fábrica de juguetes, la feria comercial, un montón de actividades que hemos planificado. Encuentro de escultores, que hoy no lo comenté, encuentro de cuentos, hay muchísimas actividades además de las deportivas. Entonces, la gente no tiene excusas para no ir a visitar LEM, porque de los 6 días, 4 son gratuitos y solamente se abona una entrada mínima los 2 sábados, el sábado 7 y el sábado 14 de diciembre, para mayores de 12 años, 150 pesos, que es una entrada muy, muy accesible. Y todo esto es posible gracias al apoyo del municipio y de la provincia. Así que no se lo pierdan, los esperamos en LEM con todo lo que tenemos. Bueno, para todos los gustos, porque el día de la apertura tenemos al grupo Revelación Salteño Caimanta y cierra esa noche el ballet del Parque del Conocimiento con un cuadro especialmente hecho para la fiesta. El sábado traemos una obra que yo se las recomiendo que no se la pierdan, es un gran show musical de Carlos Paz,
que viene a recrear en un gran show musical todo lo que fue la vida de Mercedes Sosa. Es un espectáculo imperdible cuyos vocalistas, son más de 25 personas en escena, fueron los finalistas de algunos de los grandes realities de la televisión nacional. Y esa noche cierra Jairo. El sábado tenemos el domingo tenemos el encuentro de orquestas infanto-juveniles, que es un clásico, y el otro fin de semana, el viernes, tenemos números provinciales. El sábado, el gran homenaje al Chango Spasiuk, con artistas locales, Pamela Ayala, José Loyuap, Los Núñez y Fabián Mesa. Y el domingo cerramos con el Festival de Música Pop y Rock Cristiana para todos los gustos. ¿Hace cuánto tiempo vienen trabajando la gente de Alem? Es una muy buena pregunta, que siempre digo que trabajamos durante todo el año, los 12 meses, porque en realidad cuando se sacan los adornos de la calle comenzamos en los talleres nuevamente y se planifica durante el mes de febrero, y a partir del 1 de marzo los talleres de la fiesta empiezan a trabajar con las escuelas, con los adultos mayores, por supuesto con las iglesias, y es un trabajo de todo el año, no solamente para embellecer la ciudad, sino para armar los vestuarios, las carrozas, las muestras, los pesebres que se fabrican en nuestros talleres. Es decir, es un trabajo que excede solamente el marco decorativo, que es mucho más amplio, que tiene que ver con un conjunto de elementos que hacen, como yo decía, de esta celebración algo único a país. ¿Se pudo cuantificar cuántas personas son las que participan durante todo el año trabajando? Mira, las personas que trabajan durante el año en la fiesta varían de acuerdo a la época. Durante los comienzos son un grupo de entre 10 y 15 personas, sumado a las escuelas y las, eso me refiero al taller, sumado a las religiones, ¿no?, que cada uno participa con su grupo. Pero a fin de año se integra toda la comunidad, y es difícil de dar una cifra exacta porque son muchísimas personas. Pero haciendo un repaso desde el relanzamiento de la fiesta, más de 650.000 personas pasaron por la fiesta desde el año 2011 hasta ahora. Eso habla del éxito y la convocatoria de la fiesta. Estamos muy felices por ello.